Susana, una de las vecinas que participa en la protesta de Rondó de Sorrento. Queríamos un poco que nos cuentes. Escúchame, Rosario en este momento corre sangre. Sabemos todo. Me toca a mí, mañana vos. Yo le digo, vinieron en unas motos y están armadas. ¿Me entendés? Eso es una manca de lacra, de sinvergüenza que lo están matando, como a vos, tu familia, todos los que estamos acá. Basta, los cansamos, no podemos. Salimos a la calle, salimos a laburar, no sabemos si volvemos. ¿Me entendés? Basta, se terminó. El Rosario se tiene que levantar. Este gobierno que tenemos, no tenemos gobierno. Este hijo de mil putas que tenemos, ¿me entendés? Porque no tenemos, no tenemos nadie que lo gobierne. Estamos solos. ¿Qué tenemos que hacer? Justicia por nuestras propias manos vamos a tener que hacerla. ¿Me entendés? ¿Qué respuesta están recibiendo de la policía, de las comisarías de la zona, Susana? Mirá, escúchame, la policía está de mano, de pie y mano atada. No puede hacer nada. ¿Quién manda? No manda los delincuentes, papá. La policía tiene un sueldo bajo. Ganan una mierda. Están matando también policía. Están matando policía, hijo. ¿Me entendés? Lo están matando a todos, a todos. A niños. No se meta con los niños. Basta, no se meta. Salimos a laburar, salimos a ganar el manco, el pan de cada día, ¿me entendés? No salimos a robar, no salimos a chorear. Basta, estar corriendo sangre Rosario. Basta, que alguien se ponga los huevos, los cojones bien puestos, que diga, basta, esto se cortó. Y si no, directamente, estas manos van a hacer justicia. Hola, bueno, te vemos acá participando. Contanos un poco qué te trae por acá, a la movilización. Bueno, estamos cansados que nos roben, cansados que se suban a los techos, roban caño de gas. El otro día se metieron en la casa de una señora sin intención de robar, solo para agredirla. Terminó internada. Y bueno, todo esto estamos viviendo día a día. En Sorrento y Pacheco se juntan bastantes personas delincuentes, día y noche, y bueno, estamos pasando por malos momentos en todo el barrio. Esto se viene repitiendo hace meses. Sí, hace meses que pedimos seguridad y nadie nos escucha. ¿Se agudizó con el paso del tiempo? Sí, cada vez peor, cada vez se fue incrementando más, y bueno, ya no podemos más, ya no se puede salir más. Además de los robos en la calle, se suma el ingreso a las casas, las viviendas. Sí, el ingreso a la vivienda, a los techos. Que caminan sobre los techos, bueno, tenemos alarmas comunitarias, tratamos de comunicarnos con los vecinos por WhatsApp, de todas maneras, como para tratar de ayudarnos entre nosotros. ¿La policía qué respuesta da cuando ustedes lo llaman? No, nada, respuesta nada, cero. Hacer denuncias y bueno, que hay gente que ya no quiere hacer denuncias porque no pasa nada. Ellos dicen que los meten, a lo mejor agarran a algunos y después se los largan. Así que no pasa nada. Gisela, otra de las vecinas de la zona. Bueno, contanos un poco qué te trae la movilización de hoy. Bueno, mucha gente. Sí, bastante gente. Esperábamos que estén un poquito más, pero bueno, acá haciendo fuerza. A mí me robaron hace unos meses, me golpearon. Estoy con la RT recién ahora. Estoy empezando a salir un poquito a la calle acompañada. Acá siempre, cada vez que podemos, nos vamos comunicando por un grupo de WhatsApp que tenemos. Bueno, y estamos cansados de la ola impresionante de inseguridad y de robos que hay. Se repite cada vez más, los vecinos empiezan a contar que cada vez, bueno, le caminan por los techos, o sea, algo que ya que no era usual. Claro, esta zona siempre fue muy muy linda y bueno, y ahora cada día está peor. Sí, ahora ya están dando miedo porque empiezan a entrar en las calles, como en las casas, como en todos lados. En realidad ya creo que Rosario nada es segura.